Roberto Bejerano Suárez, entrenador de gimnasia artística de Cienfuegos, en prestación de servicios en la Escuela Nacional de Gimnasia a partir del rebrote del coronavirus y su retorno a la provincia, contribuye a la distribución de alimentos a personas vulnerables. Aparejado a ello, por su sentido de pertenencia por la gimnasia diariamente, asesor y guía desde casa a Luis Miguel Rodríguez, atleta cienfueguero de la Escuela Nacional de esta disciplina. Simultáneamente, vengo y apoyo a mi alumno aquí que está en la Escuela Nacional de Gimnasia, a ver cómo está haciendo su ejercicio. Vengo y le apoyo, le corrijo, le doy un plan de entrenamiento y lo asesoro bastante siempre y cuando tenga posibilidades. Luis Miguel, en su segundo curso en la Escuela Nacional de Gimnasia, todavía por las limitaciones con el coronavirus, no ha podido mostrar sus habilidades en eventos oficiales. No obstante, sin desalentarse, Rodríguez Pérez confirma su voluntad por la práctica de la gimnasia artística y sus sueños e ilusiones. Mi mamá me apoya para que haga las planchas, las cuclillas, la elasticidad, el ejercicio físico. Yo quisiera ser un buen gimnasta y representar a mi país y ser lo más grande. Detrás de todo atleta hay una familia que constituye el sostén y guía de todo deportista. Exijo de todos los días sea su ejercicio, su flexibilidad, su elasticidad, aquí sobre todo en dentro de casa, porque estamos con el problema de la pandemia, que no podemos salir para afuera. Exigirle que todos los días que sea su ejercicio y estar bien preparándose para el día de mañana, que pueda ser un gran gimnasta. Como en el periodo especial, donde se vivieron momentos excepcionales, ahora nuevamente la familia del deporte de la isla se las ingenia ante la COVID-19 para continuar impulsando el movimiento deportivo. El ejemplo del entrenador Roberto y el atleta Luis Miguel y el protagonismo de su madre es uno de los tantos ejemplos en la isla que durante más de un año de pandemia buscan alternativas y no escatiman esfuerzo para fomentar la práctica sistemática del deporte. Desde Cienfuegos para el Noticiero Nacional Deportivo, Primitivo González.